Bueno, en realidad me pareció muy positiva, obviamente, la sesión, con mucho respeto, pero también me pareció un acto de hipocresía supina de muchísimos concejales. La verdad que vos sabés que hago política diciendo lo que pienso, y me pareció que se habla de consensos y consensos y consensos, y por momentos sentía que estaba en el salón azul o la salita rosa de la Posta del Ángel en vez del Consejo Deliberante. Y el consenso se dio en honor a la verdad entre Frente Progresista que lidera Burgos, con quien he tenido reuniones, con Carlos Pérez, con quien hemos hablado telefónicamente un montón en este tema de bajar la tasa al 30%, que es lo que en definitiva se aprobó respecto al 65% que quería el Poder Ejecutivo, y nosotros, el Frente Renovador Una. Lo demás fue una cuestión de, y por eso hablo de hipocresía, que no les quedó otra porque no le daban los números, y como no le daban los números, se avinieron a la ordenanza que se había presentado, o el proyecto de minoría, por esta fuerza política de la oposición en la que integro. Es decir, se habla de consenso a la ligera, consenso es entre iguales. Y si no, le pregunto a la gente que se haga una composición del lugar, si hubieran tenido el voto doble, como oportunamente tenía Garabano, lo hubiera tenido Russo, ¿de qué consenso estábamos hablando? La tasa salía con el 65%, porque vos sabés cómo es, eso siempre el presidente, en el caso de Russo, daba la vida por Blasco y da la vida por Alessandro, y así sucesivamente. Hay cierta parte del peronismo que da la vida van en rescate del oficialismo de turno para mantener sus quintas. Y la verdad que esa no es la política que queremos. En realidad, el consenso se dio entre la oposición, que le puso un freno al intendente de la plata que quería, que tal vez la razón, no sé, la tendremos al final de año, que obviamente, como decían todos, estamos abiertos a una renegociación si es necesario, pero no de prepo. No vamos a permitir que nos lleven a patadas a ningún lado. Me parece que eso no es así, y también el consenso se dio en la inteligencia a la hora de votar del pueblo de Salto, que ojalá que comprenda para siempre que ningún oficialismo debe tener mayoría en el Consejo Deliberante. Esta composición actual obliga a la negociación permanente del Poder Ejecutivo con las fuerzas políticas representadas en el Consejo Deliberante. Y eso es lo que da los consensos. La necesidad da el consenso, no la voluntad. Ahora, por necesidad, hay que consensuar todo. Pero eso es una. Y otra cosa que me pareció también, que me pareció también de una hipocresía, que lo quiero decir con nombre y apellido, el concejal Malandra, hablando de una crisis, que estamos en crisis como si la crisis hubiera venido de Marte. La crisis vino porque tuvimos el gobierno más corrupto e ineficiente en mucha materia, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, de cual Malandra y el oficialismo actual fueron parte, porque es del movimiento Evita, porque en política se puede disentir o se debería disentir con tu jefe político. Digamos, si uno va y aplaude cómodo para estar en las listas, porque la forma de hacer política es ampararse en el 54% del gobernante de turno de su partido, y entonces llegan al Consejo Deliberante, me parece que hay, en honor a la verdad, hay que decirlo, debió haber sido más franco Malandro y decir, mire, la verdad es que yo fui parte de este gobierno, hoy estamos en crisis, hoy tenemos inflación, y eso es generado en mucho, en muchísimo, por las malas políticas, entre todo el ministro de Economía, Kicillof, del cual él avalaba y aplaudía. Porque si no, todo pasa, todo pasa, todo pasa, siempre son los mismos, porque nunca se juegan por nada, nunca ponen la suya, nunca arman sus partidos, nunca discuten y debaten, y entonces es muy fácil echarle la culpa al que está muerto y se fue, y muerto políticamente y se fue, como si no hubieran sido parte. Si hay un presidente que hace mal las cosas, hay un montón de pueblo que lo aplaude. Si hay un líder político al que le llenás la plaza o contribuís en llenarle la plaza, y entonces se cree Dios, sos parte responsable por acción o por omisión en el mínimo grado en la responsabilidad que tengas. Entonces, si hay crisis, háganse cargo, muchachos. Háganse cargo, no sirven ninguna presión de otro tipo. Hay que hacerse cargo y decirle a la gente, sí, nos equivocamos, me parece que eso es mucho más honesto. Y hablo desde lo político, no mezclo nada personal, ni mucho menos. O sea, yo quiero que a Alessandro le vaya bien, en lo personal es mi amigo, en lo político es mi adversario, y yo puedo perfectamente, como deberíamos poder hacer todos, no sé si lo hace él, hacer esta dicotomía en lo político y en lo personal. Digo, queremos que el intendente tenga la plata. Ayer Vanessa, mi hermana, decía, yo le enseñé a mis hijos, cuando va el Dios que traigan el vuelto,
significa cuidar el dinero, lisa y llanamente, no hablando de ningún hecho de corrupción, ni mucho menos, ni prejuzgando a nadie, ni mucho menos. Pero eso significa cuidar el dinero. Si al ejecutivo, a los ejecutivos, le das el 40% de tasa, 50 pesos, gastan 55, si le das 60, 65, y siempre estamos en déficit, y siempre están mal pagos los empleados municipales, y siempre están mal pagos los médicos. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de tener un Consejo Deliberante que trabaja y que además tiene la fuerza política para decirle no, me parece que está bueno que se dé la forma que se está dando. Entonces no hay que asustarse por nada. Y me parece una maduración increíble de la oposición, que pudimos trabajar mancomunadamente con gente que pensamos totalmente o en muchas cosas opuestas, ¿verdad? Correcto, Daniel. Y te voy a sacar de... Bueno, hiciste referencia también al gobierno nacional, pero en las últimas horas sonó mucho la noticia de esta primera derrota para el oficialismo con el rechazo del DNU de ganancias y la abstención de voto que tuvo la gente de Massa, ¿no? El representante de Sergio Massa. ¿Vos qué lectura haces? Que si bien todavía va a seguir, el mínimo no imponible seguirá a 30.000 pesos, bueno, pero la medida igualmente va a seguir en estudio. Sí, nosotros, el Frente Renovador, Massa lo plantea con total claridad, la agenda que se trajo a la discusión en la campaña política es la que estamos priorizando. Y en ese caso, el Frente para la Victoria, esto va a optimizar ganancias, ellos estaban en contra antes y están a, bueno, pueden cambiar las ideas, supongo. Nosotros vamos a apoyar lo que esté a favor de que no se cobre el impuesto al trabajo, que es el impuesto a las ganancias. Es lisa y llanamente eso. Nosotros no estamos cogobernando. Lo que está haciendo Massa es garantizar gobernabilidad en algunos temas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que también, por suerte, el pueblo eligió de manera tal que no tienen mayoría en ninguna de las cámaras, ni nacional, ni provincial, ni en el orden local. Me parece que en eso estamos de acuerdo, vamos a estar de acuerdo con el 82% y vamos a estar de acuerdo con todas las medidas de seguridad que se tomen, porque el Frente Renovador planteó eso en campaña, Massa no se borró, y lo que está haciendo Sergio es colaborar con la gobernabilidad. El masista Raúl Pérez adujo que el argumento de la suba fue notoriamente escasa. ¿Ustedes están esperando, o el masismo espera del gobierno nacional una contrapropuesta? Nosotros esperamos que suban la base, que se discuta en el Congreso. Es más, la propia Elisa Carrió planteó un número superior de 60.000 y pico, 47.000 y pico de pesos, que es una aliada estratégica importante del macrismo. Me parece que nadie puede discutir a esta altura de la circunstancia que todas las medidas que se han tomado han sido durísimas para la gente y ninguna para los trabajadores, o por lo menos que repercuten en el bolsillo. Sin ir más lejos, el peaje de Luján valía 8 pesos, para el pueblo de Salto, y ahora vale 30, subió el 400% de un solo saque el peaje que está acá en Espil. Golpe muy fuerte para los bolsillos. Es muy fuerte para el bolsillo de la gente que va, viene, el combustible ni hablar y demás. Y entonces, de alguna manera hay que compensar, y me parece que hay algo más injusto que cobrarle al trabajador un impuesto, no lo hay. Eso se planteó en campaña y lo plantearon todos. Entonces me parece que en ese sentido vamos a apoyar todo lo que sea beneficioso para los trabajadores sin financiar el Estado, por supuesto. Igual te quiero decir lo siguiente, el martes vamos a hacer una presentación acá en la Cámara de Provincia, en un trabajo que estoy trabajando junto al diputado Bonelli y al Senado, para que se deroguen los impuestos que vienen en la factura de la luz y que encarecen notoriamente en relación al consumo de luz que estamos teniendo y que en muchos casos excede a la cooperativa eléctrica, digamos, claro, porque son impuestos provinciales, y la idea es derogar una gran cantidad de esos impuestos, que el martes lo vamos a explicitar mucho mejor en la conferencia, para que abaratar de alguna manera el costo en la factura de la luz a los bonaerenses y obviamente en lo que refiere a Salto, que estamos integrados, ¿no? Claro que sí. Estamos trabajando en eso, ojalá que tengamos la suficiente fuerza en las cámaras para ser aprobado, porque realmente la boleta de la luz va a ser impactante en la economía de los saltenses, y eso es un tema muy preocupante, más allá de las medidas que podamos tomar en el orden local y en las reuniones que oportunamente se harán en el Consejo Deliberante con la gente de la cooperativa eléctrica. Pero en lo que respecta, estoy trabajando en ese tema, para buscarle una vuelta, por lo menos
esta baratería en un 25% calculamos la factura de la luz, que no es poca cosa, digamos, con todos los incrementos que están teniendo los saltenses y los argentinos en general, ¿no? Seguro que sí, esto es súper importante que decís, Daniel, y obviamente lo vamos a seguir de cerca y ojalá tenga buen curso y un excelente desenlace por el bien de todos los bolsillos de los ciudadanos, ¿eh? Bueno, gracias, Cari, y gracias por estos minutos. Simplemente decirles que se ven unos tiempos de discusión política, de debate política, que no nos... que vamos a colaborar permanentemente con el intendente, pero que no nos vamos a dejar nunca llevar a patadas a ningún lado, ¿sí? Y que ojalá que el intendente, y esto la verdad que por ahí va a caer mal, pero lo digo honestamente, gobierne él y no por interpósita persona, ni mucho menos la cámpora, porque estos chicos que han sido boludos caros para la República Argentina, que se están corriendo, por suerte la gente los está corriendo de la política, por lo menos que hagan política partidaria, me parece bien, pero que no lo haga con las arcas del Estado. Espero que en Salto gobierne Alessandro y cada vez tenga menos lugar la cámpora, porque si no, vamos a tener un gran problema de falta de gestión, que no queremos para Salto, porque donde la cámpora se metió, gestionó muy mal, porque gestionaron, entre otras cosas, para su propio bolsillo.